Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Bienvenidos al webinar de Alimentos, Sistema Alimentario Urbano para Ciudades Resilientes. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Y antes de comenzar, quisiera mencionar que este webinar lo vamos a llevar principalmente en inglés, pero podrán oírlo a través del botón de la interpretación simultánea en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger allí el idioma que prefiere. Adicionalmente, les informamos que la grabación de este evento estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana. Como saben, la red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización en las ciudades de América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de tres líneas principales de trabajo: de transferencia y difusión de conocimiento, intercambios para identificar problemas comunes y soluciones para el desarrollo de capacidades, así como conexiones con instituciones asociadas para promover el desarrollo urbano sostenible. Hoy continuaremos con algo que ya habíamos iniciado cuando hablábamos de la recuperación post-pandemia y conversaremos sobre la importancia que tienen los mercados de alimentos para el desarrollo económico de las ciudades y para su recuperación. Situados en los centros históricos, principalmente, los mercados forman parte de cualquier rehabilitación histórica y son claves para la seguridad alimentaria de las ciudades. Su conexión con los productores locales, sus vínculos con las redes de comunicaciones y su capacidad para suministrar alimentos a las poblaciones menos favorecidas son elementos que garantizan la resiliencia de las ciudades. El impacto del COVID en las ciudades y sus poblaciones demostró lo vulnerable que son los barrios cuando no hay mercados con alimentos disponibles en sus proximidades. Partiendo de esta base, en el 2021, desde la red, realizamos intercambios de conocimiento entre ciudades sobre tres puntos claves: el equipamiento urbano, las conexiones urbano-rurales y la política alimentaria de las autoridades locales. Siguiendo esta misma línea temática, en esta ocasión presentaremos en alianza con expertos de la FAO un interesante estudio sobre los mercados mayoristas de alimentos, su papel crucial en el acceso al mercado, la distribución de alimentos y la participación e inclusión de diversos actores del sistema agroalimentario, así como oportunidades de inversión para optimizar los procesos y que nuestras ciudades estén mejor preparadas para los próximos desafíos que les toque enfrentar. Antes de comenzar, quisiera contarles un poquito sobre el formato que tendremos en el webinar de hoy y les daremos unas breves instrucciones. En la primera parte tendremos la presentación del estudio realizado por la FAO y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo sobre cómo crear sistemas alimentarios resilientes después del COVID, a cargo de Florent Tomatis y de Eva Pedersen, especialista en agronegocios y cadenas de valor del Centro de Inversiones de la FAO. En la segunda parte tendremos una presentación a cargo de Ana María Guaita Alfaro, especialista de mercados urbanos de alimentos y sistemas alimentarios de la FAO, quien compartirá con nosotros una presentación sobre cómo optimizar los mercados mayoristas de alimentos para volverlos más resilientes y que puedan responder a los retos del siglo XXI. Luego de estas intervenciones, como siempre, estaremos recibiendo preguntas en el chat y los animamos a que hagan sus preguntas a través del chat. No se olviden de la interpretación del icono en la parte de abajo para que puedan tener la interpretación en el idioma de su interés. Para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera dejarles con Ofelie. Ofelie Chevalier es la especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien nos acompaña hoy moderando este webinar. Bienvenida, Ofelie, y muchas gracias. Gracias, María Camila. Buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en Europa. Como lo dijo María Camila, este webinar es una continuidad con el trabajo que hicimos el año pasado, dándonos cuenta que en el contexto del COVID, el tema de mercados era muy importante para las ciudades. Entonces, a todos ustedes que se preguntan qué está haciendo la División de Desarrollo Urbano y la Red de Ciudades con un estudio de la FAO, les quiero poner unas pistas de reflexión. Cuando hablamos de sistemas alimenticios, no hablamos solo de producción, hablamos de procesamiento, de distribución, de consumo y de gestión de desechos.
Y en este círculo de actividades entran la gestión de la tierra, la planificación territorial, las infraestructuras urbanas, la política de salud con temas de hambre y de obesidad, y el acceso a la comida y a su calidad. Entonces, ahí ustedes, ciudades, tienen un rol muy importante. Segundo, como lo mencionó María Camila, estamos más y más interesados en trabajar las conexiones urbano-rural por el contexto COVID y por temas de resiliencia. Entonces, ¿qué mejor que empezar a hablar de entrega de alimentos a las ciudades para ver cómo podemos mejor trabajar esas conexiones? Ahí entra la ciudad, el municipio, pero también un nivel supramunicipal, donde tenemos que encontrar conexiones con otras ciudades, con el mundo rural. Entonces, en este contexto, nosotros desde la División de Desarrollo Urbano trabajamos varias vertientes, como son el tema de la exclusión social estructural, el tema de la resiliencia, el tema de la infraestructura urbana integral y la coordinación entre las entidades administrativas. Esos elementos dentro del estudio de la FAO lo van a ver resaltado y creo que eso van a ser como el punto de partida de nuestra conversación. Así que, sin más, quiero dejarle el espacio a Florent, a Eva y a Ana María. Sus bios van a aparecer en el chat. Un agradecimiento muy especial a Florent, que tiene el COVID, pero que está con nosotros hoy. Y por favor, ciudades, no duden en plasmar todas sus preguntas, sus dudas en el chat, porque al final este estudio es lo que queremos como presentarles a ustedes para darles oportunidades de acciones. Florent, the floor is yours. Thank you. Okay, thank you very much, Ophélie. And yes, I have COVID, so I am a bit like, maybe I will be a bit slow. Sorry about that, but it is the first day. So I wanted first of all to thank IDB for the invitation to introduce our studies during this webinar. And the work achieved by the FAO investment centers in collaboration with the European Bank of Reconstruction and Development and other FAO divisions on one study on urban food distribution evolution in time of COVID, and the second one on the challenges and opportunities for upgrading wholesale food market to strengthen the resiliencies of urban food systems and food security, of course. So just a few words about the context, the origin of these studies. Let's say that there are two very complementary studies. The first one was developed, the first one on urban food distribution systems was developed in cooperation with EBRD in the framework of the COVID-19 package that we actually, that started in 2020. To provide an emergency response to agribusiness sector and identify the main disruptions of food systems during the COVID-19 crisis. So in this COVID-19 package, we decided to work on a specific component on urban food distribution systems, the evolution of the retail sector during the crisis, and also so just like focusing particularly on the fresh products, the access of fresh products to urban areas. And we consider that they are key for the recovery, the adaptation to new normal, and also to anticipate new shocks. The second study is complementary and is based on the identification of a gap of knowledge on wholesale food market from IFIs when developing such projects, but also public authorities when thinking about establishing or upgrading such infrastructure. Actually, it was launched by the investment center, and it is focused on the role of wholesale food market and market systems globally to support the sustainable food systems development. And it identified the best practices globally to guide the investment process to upgrade wholesale food market. And the ambition is to make them efficient to fulfill their, their primary function, which is the urban food supply of fresh products. So basically here is the context when it started, so 2020. I don't want to anticipate the presentation, but I think like
we have two important messages here that have to be highlighted by this in these studies. So these studies are based on 200 interviews, more or less, with public and private stakeholders. So one first message is that there is currently a revolution of the retail sector, resulting actually from the food demand and the purchase habits that have been changing during the COVID-19 and that keep on changing right now. And they impact directly the urban areas and the urban development of cities to develop sustainable cities. They highlight the need of adaptation of retailers to the new normal and to rethink their business models. And it is also very important in terms of rethinking the logistics from farm to fork, and in particular, what is really important today, the urban logistics and the last mile issue. The second message that is really important in these two studies is that diversification of distribution channels, the role of markets and wholesale food market is essential to strengthen the resiliency of urban food distribution systems, and basically to build this rural-urban linkage. So here are two key messages I would like you to keep in mind before the presentation. Just to add something else also about that, to tell you that this work is part of the knowledge products development of the investment center that try to produce investment guidelines for IFIs, public authorities, in particular on the market systems, on urban food systems and logistics, agro-logistics and urban logistics. So this is basically a new area of development of the investment center that has been emphasized by the COVID-19 crisis. And these are the first, let's say, knowledge products that we will publish very soon. So I stop there. Thank you very much again. And I give the floor to Eva for the presentation of the first study on urban food distribution systems evolution. Thank you very much. Thank you, Florent. Can everybody hear me? Perfect. So I think we're just waiting for the presentation to be shared. Yes, perfect. So next slide, please. We can move to the next. Yes, perfect. I think we can skip to slide 3 already. Until we move to the correct slide. So buenos dias, everybody, or buenas tardes. Here in Rome, it's definitely afternoon. Thank you for having us here. As Florent mentioned, as part of a wider cooperation agreement with the European Bank for Reconstruction and Development on analyzing COVID-19 impacts, we worked on a subcomponent focused on assessing how the pandemic has affected the distribution of fresh food, particularly on fruit and vegetables. Yes, I think we can just skip to the next slide. Yes, perfect. So the main objectives of this work were to capture the main disruptions in the distribution of fresh food, identify the changes and the consequences this had on business models and strategies, and to consider how this has impacted urban infrastructure and livelihoods. And as I will elaborate on in the next slide, this work featured a global study and was complemented with 9 city case studies to capture main recommendations, best practices, and areas of investments. Some of the key findings of this work include the fact that the pandemic has intensified existing demand trends for fresh food. And this includes the use of e-commerce, local consumption, health, and climate change concerns. E-commerce has especially become a fundamental channel for food distribution and omni-channel strategies. And quick commerce models are also gaining importance. And e-commerce acceleration is especially challenging urban authorities as infrastructure and policies are
needed to be upgraded to reduce externalities. And lastly, local supply chains need to be diversified and improved to increase resilience. So I think we can move to the next slide. Yes, perfect. So in terms of methodology for this work that we've done, we've developed the classifications of mature and transitional food economies, where mature food economies feature a higher degree of market penetration by modern distribution players. And this includes supermarkets, retail city markets, and so on. On the other hand, traditional players such as bazaars, city markets, et cetera, have a higher market share in transitional food economies. And we use these classifications to structure our analyses and to distinguish findings and recommendations across different countries. And using these classifications, we developed a global study to outline the main disruptions, best practices, and avenues for investment. In parallel, we conducted city case studies in London, Rome, Paris, Tbilisi, Kiev, Istanbul, Belgrade, Morocco, and Tashkent. We made sure to include cities from both transitional and modern food economies to make sure that these were representative for both classifications. And findings from these city case studies were used to underpin the conclusions in the global study. And now, using these key learnings, both from the global study and the city case studies, we are now developing various briefs. And these briefs will be operational and practical in nature and will be used to effectively guide investments in e-commerce development, wholesale market and urban infrastructure development, and lastly, retail business model adaptations. We can move to the next slide. Perfect. So as an example, here is what the supply chain for a modern or for modern distribution could look like, starting from production until commercialization. Next slide, please. Similarly, we've mapped out what a traditional traditional distribution channel could look like from production until commercialization. And we basically use these mappings to guide recommendations across the various supply chain stages. Next slide. So for each city case study, we synthesized findings into two slides and included these in the global study. And here we have decided to show you Istanbul as an example. And as you can see, we tried to capture the main market share distribution by marketing channel in the city, the population densities across the city, and the locations of the main wholesale food markets, as well as the main distribution flows and volumes of fruit and vegetable. Next slide. Thank you. So some of the main findings from this city case study on Istanbul includes the fact that traditional marketing channel has the greatest market share, but that discounters have significantly grown or gained market share across the last decade. The traditional sector will have to deepen its e-commerce integration, digitalize, and rely more on functional wholesale food markets to maintain market shares. Some of the main best practices include the fact that local grocers and alternative food communities are adopting e-commerce. There is an increasing number of open air markets emerging, and this is leveling the playing field between the two marketing channels. And there's a shortening of supply chains. And based on these findings, some of our main recommendations for this city case study, or the city case study in Istanbul, includes uplifting and modernizing wholesale food markets and reconfiguring urban areas for sustainable last mile deliveries and for warehouse proliferation. So next slide. Thank you. So one area which we focused on, and I guess Florent mentioned, in the global study, was to see how the pandemic impacted demand trends, as this will shape how traditional and modern distribution players will respond and adapt in the future. So research indicates that consumers are increasingly prioritizing convenience and proximity, and this is fueling quick and instant commerce business models that essentially entails distribution models that where
you know, consumers receive goods within 30 minutes of ordering. And at the same time, though, consumers are increasingly worried about climate change. Lastly, health concerns are also driving supply chain localization. However, due to high transaction costs, local sourcing is likely to remain a niche market. Next slide, please. So the pandemic has especially driven the demand for e-commerce across all sectors, but also for groceries and fresh food. However, the penetration levels have been uneven or are uneven. And despite its growth, supermarkets and hypermarkets are still dominant outlets for food purchases. Next slide, please. So yeah, some of the main areas for investment for modern distribution include software investments in e-commerce integration, in enterprise resource and planning systems, and in inventory management solutions. We also recommend retailers especially to invest in their own delivery and in data management, as well as in micro-fulfillment centers in urban spaces. There's also a need to optimize last mile delivery solutions and in using green transportation and packaging solutions. Next slide. So on the other hand, for traditional distribution, some of the main investment areas are focused on upgrading wholesale food markets and in harnessing partnership opportunities with e-commerce service providers, upgrading fleets and optimizing routes, and in developing green wholesale pavilions. Next slide. Thank you. Lastly, in terms of urban infrastructure development, some of the main opportunities or investment opportunities include reconfiguring infrastructure to accommodate for green logistics solutions, reducing congestions and emissions. Zoning and repurposing outdated or underutilized infrastructure for fulfillment centers and whole food markets. And supporting the use of whole food markets for wholesale food markets for aggregation and logistics for e-commerce. And lastly, optimizing delivery schedules and promoting green solutions for e-commerce deliveries. So that is it from my side. I want to thank you for having me here, and I'm going to pass the presentation on to Ana Maria. Thank you. Gracias, Eva. Y de acá, bueno, continúo en español. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eva nos ha hecho una muy buena introducción de lo que ha sido y un buen recuento, ¿no?, de lo que ha sido este estudio para ciudades europeas, y podemos identificar varios de estos cambios y tendencias también para nuestra región. Y pasamos a la siguiente. Okay. De lo que hemos estado escuchando, ¿no?, de lo que podemos identificar de estas observaciones, de lo que se ha encontrado en los sistemas de distribución urbana, podemos identificar también qué es lo que necesitaríamos en adelante ejecutar, ¿no?, para que puedan darse acciones hacia la resiliencia y sostenibilidad del acceso, de la distribución y la más inclusiva participación de los actores. Ahí es donde vendría a encajar, digamos, el estudio que hicimos sobre mercados mayoristas. Como decía, no escuchábamos a Eva, que hay en el caso de los sistemas alimentarios urbanos se observa que hay una mayor resiliencia cuanto más diversidad hay, y dentro de esa diversidad hay varios actores claves para mantener el funcionamiento de la diversidad y la complejidad involucrada en un abastecimiento resiliente y sostenible. Hay cambios en la forma en que se da el consumo y la forma en que se da la compra y la venta de los alimentos, como hemos visto, ¿no?, en el caso de los nuevos comercios que han surgido en la época de la pandemia, pero también anterior a ella. Y el incremento de nuevas formas ya ligadas a la digitalización y de mayores demandas logísticas también en estos cambios que observamos, ¿no?, en la distribución alimentaria urbana. En particular, ¿no?, como decía en el primer punto, se observa una mayor resiliencia cuando se encuentra también
que hay sistemas diversos pero integrados que responden a las demandas cambiantes, ¿no? Especialmente durante el COVID-19 se observó en el caso particular de los mercados mayoristas que había una mayor resiliencia cuando había una mayor también participación y organización de este sector, ¿no? Y esta respuesta desde los mercados y de los mercados mayoristas fue lo que se resaltó desde FAO y ayudó a, en el periodo de los últimos años, por un lado, a que pueda desarrollarse este estudio, pero como hemos visto también para la región, a que haya una mayor atención hacia el sector. Bueno, en los mercados mayoristas se ven, se identifican así, ¿no? Dados estos contextos, los contextos locales y globales que hemos observado, ¿no? De cambios en distribución nuevamente, comercio y abastecimiento, se observan como inversiones estratégicas, ¿no? Como esos puntos que observamos como claves para poder atender, ¿no? La complejidad, ¿no? Son centros, los mercados mayoristas, para que un ratito en la anterior idea y pasar rápido a la siguiente. A veces no estamos muy familiarizados con qué son los mercados mayoristas. Para introducir el concepto, ¿no? O la manera en que los estamos abordando, es que son centros de abastecimiento que conectan a los productores con los comercializadores, ¿no? Que se pueden encontrar en zonas urbanas o en transición a urbanas, ¿no? Principalmente aglomeran a los productos, son puntos de entrada para los productores que los lleven directamente o a través de transportistas. Son centros a su vez que, por ser mayormente situados en ciudades, dan forma a la infraestructura ligada a alimentación en las ciudades y con ello también al desarrollo de las ciudades. Generan tráfico, ¿no? Generan flujos de alimentos, de personas, de transporte. Y por ello tienen un importante impacto, pero también porque como infraestructura son infraestructuras de escala, ¿no? Y por ello ocupan un lugar importante, ¿no? Si lo vemos en el caso de nuestras ciudades, ¿no? Cómo funcionan. Y bueno, como venía diciendo, son piezas clave en los sistemas alimentarios, principalmente en los sistemas que se reconocerían, perdón, en los sectores que se reconocerían como tradicionales, si veníamos escuchando a Eva, ¿no? Los tradicionales donde se tiene una mayor participación de comercializadores minoristas, de mercados, de tiendas, como observamos nuevamente en la región, los mayoristas tienen un rol, cobran un rol de más relevancia, ¿no? Y además, como actores importantes, tienen un gran potencial para implementar y atraer innovaciones, ¿no? Por ejemplo, en términos ambientales, en términos de mayor acceso, de recuperación de alimentos, entre otras, que podremos profundizar en adelante. Y gracias, Pei. La siguiente, por favor. En el caso del estudio, ahora sí brevemente, es un estudio que fue basado, como también mencionaba anteriormente Florán, en casos de estudio, porque lo que se ha buscado es justamente tener aprendizajes de los diversos mercados que se tienen, porque se entiende que todos los mercados responden a las particularidades de sus contextos y no se puede desarrollar una sola visión o una sola recomendación, sino más bien aprender de cómo se dan las operaciones según las diversidades de contextos. Otro de los objetivos ha sido el poder desarrollar vínculos, redes y colaboraciones con los actores vinculados a los mercados mayoristas y a los mercados, porque finalmente también hemos podido acercarnos a esta multiplicidad de actores, que involucran no solo a los profesionales del mercado, sino también a otros actores que ayudan al desarrollo, ¿no? De este particular sector, como son las instituciones de financiamiento internacionales, autoridades públicas, otras organizaciones internacionales, en este caso hemos tenido el gusto de poder colaborar también y de intercambiar con el BID. Otro de los objetivos ha sido el poder poner en evidencia cuáles son esos actores justamente, ¿no? O sea, el generar esas redes, el poder identificar
quiénes son los actores que intervienen en el desarrollo de los mercados y de los mercados mayoristas, y que sea más evidente, porque nuevamente no ha sido un sector, aunque sabemos que es de relevancia, no ha sido profundamente explorado y entendido. Y bueno, queremos que esos aprendizajes contribuyan al aprendizaje común, al compartir y a, bueno, inversiones también fortalecidas y finalmente a que atiendan a la resiliencia de los sistemas alimentarios. Es el primer proyecto del tipo que les venimos compartiendo por el alcance global. También porque creemos que es adecuado al momento en que vivimos. Los mercados y los mercados mayoristas están mostrándonos cómo se están enfrentando varios retos a nivel global. Y ahí mencionamos, como ven, algunos de los retos que también forman parte del trabajo de las líneas estratégicas de FAO, ¿no? De la organización, que se identifican como las dinámicas de población, ¿no? Y los cambios urbanos, el crecimiento urbano, ¿no? Planificado o con justamente demanda por planificación y atención a estas dinámicas de población, cambio climático y varios de los factores que contribuyen a ello, que vienen justamente desde las ciudades, el crecimiento económico no inclusivo y la necesidad de cambios a nivel macroeconómico, pero también a nivel local para poder favorecer esta inclusividad, e incertidumbres globales que nos muestran las interconexiones globales y por las que tenemos también que mirar a los sistemas alimentarios desde esta perspectiva, ¿no? Desde cómo funcionan localmente, pero también desde la mirada global que nos ha traído, por ejemplo, el COVID, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, han sido más de 40 casos de estudio los que se han abordado, solo de mercados mayoristas, 34 casos alrededor del mundo, pero también se incluyeron casos de estudio de redes de mercados mayoristas, que vendrían a ser redes a nivel país o a nivel regional. Me refiero a que hay organizaciones que se conforman, por ejemplo, en Europa, la red de Italmercati, que es la red que conecta a todos los mercados mayoristas de Italia, ¿no? En España, Mercasa, que conecta a los mercados mayoristas de España. En Latinoamérica, Flama, la red que conecta a la red a los mayoristas de Latinoamérica, ¿no? Esas han venido a ser estas redes de mayoristas, ¿no? Los casos se incluyen a 30 países y es un aproximado más de un centenar de entrevistas que se desarrollaron a lo largo del 2021 y con lo que ahora estamos desarrollando los productos finales que menciona Florent. Se han incluido economías emergentes en transición y maduras, que fue algo que quizás fue mencionado brevemente por Eva, pero se refieren a diferentes formas en las que se han identificado las economías alimentarias. Y podríamos andar quizás más en eso en el estudio, pero por ahora lo mencionamos. Y también se han abordado mercados mayoristas urbanos y en zonas rural urbanas. Dentro de los mercados estudiados también se identifican una variedad de funciones. Podemos ver que son funciones que se encuentran de manera progresiva entre mercados con mayor o menor desarrollo de infraestructura, pero también que se encuentran a la par, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido la evolución del mercado. Nuevamente, esto responde a la diversidad, a las decisiones locales, ¿no? Cómo se han ido estructurando los mercados, ¿no? Parten desde la agregación de alimentos, donde es la función, digamos, primaria y principal, ¿no? De la colección de alimentos, a que haya a una siguiente función que puede incluir en los mercados de procesamiento primario, que vendría a ser una selección o incluso empaquetamiento primario de los productos. Pueden incluir una función de distribución alimentaria urbana, de ya dar un paso más hacia la distribución a nivel de las urbes, e incluir funciones de mayor desarrollo de logística, de procesamiento primario o de mayor transformación,
Y también incluir funciones, por ejemplo, de comercio minorista, como encontramos también nuevamente en muchos casos en mercados de nuestra región. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los puntos que estamos resaltando de lo que hemos encontrado en este estudio de mayoristas que son pilares para los sistemas agroalimentarios, en el sentido de que identificamos que tienen un rol clave en la distribución y acceso de alimentos, por lo que conectan desde la producción hasta el consumo, ¿no? Desde el productor hasta el consumidor, contribuyen a la formación de precios, justamente por esta participación, por el intercambio que se da, el intercambio diario que se da, y porque hay un intercambio de información además, ¿no? Que en muchos casos se da de manera pública también. Muchos de los mayoristas con los que podemos, o de los mayoristas que podemos encontrar en la región, pero también a nivel global, tienen una participación importante del sector público, o sea, desde la propiedad o de la gestión, y ahí también hay una participación en el intercambio de la información y se puede observar cómo se da esta formación de precios. Los mayoristas tienen un rol muy importante también en hacer frente a las disrupciones en los sistemas alimentarios y en poder adaptarse a ellas, ¿no? Como hemos visto en el caso del COVID, con las respuestas que han tenido para poder mantener la distribución alimentaria urbana, y que si se favorece, si es que las infraestructuras tienen mayor flexibilidad, y no solo la infraestructura física, sino también la infraestructura cómo son organizados a nivel de gobierno y de operación. Y otro rol importante para los mercados mayoristas es que contribuyen a la gobernanza de los sistemas alimentarios, ¿no? Siendo actores claves, desarrollando las conexiones que mencionaba, participando en la distribución de acceso para lugares clave, ¿no? De acceso para las mayorías en nuestras ciudades, tienen un rol muy importante en los procesos de decisión, en los procesos de inversión, en los procesos de cambio en las cadenas alimentarias, ¿no? A nivel urbano. Sin embargo, a pesar de los roles y de la importancia que reconocemos en los mayoristas, también identificamos que hay muchos problemas que deben enfrentar, ¿no? Y los podemos reconocer nuevamente en los mercados de nuestras ciudades, ¿no? Los problemas de infraestructura que no ha sido mejorada, que no ha sido adaptada a estos cambios, a las presiones de la urbanización, que han quedado en los centros de las ciudades, por ejemplo, o que han sido relocados pero no bajo una adecuada visión o de visión sobre el desarrollo de los territorios. Problemas en el gobierno de los mercados, porque como mencionaba, hay participación de gobiernos y hay cambios también de gobiernos y de visiones y de formas en las que estos son gestionados. Pero también problemas en la gobernanza por la falta de participación de otros actores clave que se necesitan en su desarrollo. La falta de inversión en ellos, muchas veces por la falta de comprensión también de estos roles o de entendimiento de qué son los mercados y qué son los mercados mayoristas, y por lo que venimos también a recalcar la importancia del estudio, y por la falta de conocimiento técnico también, es otro aspecto que vendría a incrementar las complicaciones para el desarrollo de ese tipo de centros alimentarios, y es también justamente por esta, esta falta, lo que identificamos, ¿no? Esta falta de mayor conocimiento del sector, ¿no? Y con lo que esperamos contribuir. La próxima, PI, por favor. Bueno, y dentro del estudio, lo que se ha identificado, hemos identificado dentro de los aprendizajes, ¿no? En estos más de 40 casos estudiados, son respuestas que se han dado desde los mercados para poder atender a estas problemáticas y poder sí dar frente a los roles que se reconocen, ¿no? De parte de este sector, de los mercados, ¿no? Y bueno, mencionaré tres de ellas. En el estudio que está próximo a salir se abordarán más con mención de los casos de estudio.
pero estos son vías para su desarrollo. Una de ellas es la mejora de la infraestructura de los mercados para un desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, a través de la reubicación de los mercados, como vemos que ha ocurrido también en ciudades como Lima, ¿no? En Santiago, bajo diferentes, con la suma de diferentes ingredientes y diferentes actores, pero estas han sido reubicaciones que están dando forma al desarrollo de las ciudades, ¿no? Y lo importante es observar cómo estas pueden contribuir o no a la sostenibilidad y fortalecerlas por ese lado. La infraestructura también puede ayudar a reducir la congestión que se genera, ordenar los flujos que se generan en torno a la distribución urbana de alimentos y también atender al impacto que se tiene sobre los entornos, ¿no? Sobre los entornos naturales y humanos, ¿no? En los que operan. Y también la mejora de las infraestructuras puede ayudar a la inclusión de nuevos actores y de nuevas soluciones también que aporten a la sostenibilidad, ¿no? Como en el caso de ciertos operadores que facilitan la distribución, como los de e-commerce, por citar nuevamente el estudio y los hallazgos que compartía Eva. También un camino hacia el fortalecimiento de los mercados mayoristas es el trabajar en la coordinación de los sistemas alimentarios que se conectan, que trabajan juntos en la operación de los mayoristas, ¿no? Con eso poder ver de manera más cercana cómo se está dando la gobernanza de los sistemas alimentarios urbanos, ¿no? De qué manera están participando, están siendo incluidos los aprendizajes desde los mercados mayoristas. O no, y de qué manera se pueden integrar también e integrar sus voces, ¿no? Para el fortalecimiento de los sistemas alimentarios urbanos. El rol que tienen las redes, ¿no? Las redes de los mercados que les mencionaba anteriormente, y otras redes que puedan surgir también para contribuir a la participación de los mercados, ¿no? En la gobernanza de los sistemas alimentarios urbanos. Y con ello, por ejemplo, el fomentar la interacción con mercados minoristas, con vendedores que son consumidores importantes y nexos importantes para el consumidor final. Y otro camino también para el desarrollo de los mercados mayoristas que identificamos es el fomentar la participación del sector privado en el desarrollo y gestión de los mercados. Es un actor que... lo identificamos principalmente en los casos estudiados desde el lado de los vendedores, ¿no? Vendedores asociados que participan en los comités de ideación, de diseño, de desarrollo de los mercados, pero también en la gestión en la toma de decisiones sobre la administración de los mercados, ¿no? Otros actores privados también se podrían considerar en el desarrollo de los mercados desde nuevos actores que puedan integrarse, como decía, por el e-commerce. Al momento los ejemplos que podemos traerles son de los vendedores que asociados forman parte de los consejos y que son pieza clave para poder tomar decisiones sobre, el fortalecimiento, ¿no? Y la mejora de las operaciones. Y finalmente, la última, por favor. Sí, y bueno, solo para resaltar algunos últimos puntos, es que vemos a los mercados mayoristas con este estudio y vinculado al estudio anterior mencionado, ¿no? De inversiones estratégicas para los sistemas alimentarios urbanos. Los identificamos como inversiones prioritarias que deben ser para las autoridades públicas, si es que tenemos aquí algunos que nos escuchen, pero también para otros actores de los múltiples involucrados que pueden empezar a identificar en el sector de los mercados mayoristas esta importancia y esta pieza clave que vienen a ser, ¿no? Para el abastecimiento, para la distribución y para el acceso. Queremos
recalcar nuevamente que son infraestructuras complejas y diversas y que deben atenderse según las particularidades del contexto. La visión global nos permite compartirles esto. Hablamos siempre del trabajar bajo una ciudad o bajo una región y un concepto, porque cada uno de estos desarrollos urbanos debe estar vinculado a estas particularidades de las ciudades y las regiones. Hemos querido resaltar también tres formas de mejora que pueden tener los mercados mayoristas, ¿no? Dentro de los hallazgos del estudio global. Por un lado, hay mejoras que se pueden hacer desde las políticas o las reglas de juego, por decirlo de una manera, para fomentar, ¿no?, el crecimiento, el fortalecimiento de los mercados, ¿no? Desde cuáles son las políticas, cuáles son las normas fiscales también que se aplican a ellos. Eso por un lado, porque encontramos que también desde la parte macro hay varias limitantes, ¿no?, para su buen funcionamiento, ¿no? Por otro lado, la mejora en la gobernanza, desde la inclusión, ¿no?, la inclusión de actores, la inclusión de actores privados, ¿no?, como mencionaba, porque eso fortalece los procesos de inversión, pero también de gestión y de operación a futuro. Y la mejora de operaciones mismas y de la infraestructura física, que vendría a ser lo más tangible, lo que vemos que necesitan nuestros mercados, en las renovaciones o en las relocaciones, reubicaciones, ¿no?, con infraestructuras que puedan ser también flexibles a los cambios de demanda, de consumo, pero también a los cambios de nuestras ciudades. Algunos ejemplos que ya se están dando, ¿no?, de programas de inversión alrededor del mundo, identificando esta necesidad y estas oportunidades para los mayoristas. Podemos encontrarnos en Italia, donde ya ahora hay un importante programa de inversión para el fomento de los mayoristas, que implican 800 millones de euros, ¿no?, disponibles para estos cambios. En Marruecos, donde se está implementando una estrategia sostenible para el desarrollo de una red de mercados, y la apertura de nuevos mercados mayoristas en nuestra región también, ¿no?, como hemos visto en los últimos años, por ejemplo, la apertura del mercado de Montevideo. Para finalizar, nuevamente, los roles de los mercados mayoristas son claves en los sistemas alimentarios urbanos, ¿no?, como hemos tratado de resaltar. Identificarlos y entender cuáles son estos roles son clave para poder tomar decisiones sobre cómo deben ser estas mejoras, dónde son también estas mejoras necesarias, a quienes debemos involucrar o podemos potencialmente involucrar. Y la potencialidad está en las localidades donde hay una mayor participación también del sector tradicional, como es el caso de la región latinoamericana, como es el caso de África también y Asia, que hemos ido observando. Y por eso también la importancia de traer a ustedes el estudio. Gracias. Muchas gracias, Ana, Eva, Florent. Vamos a tomar unas preguntas, las voy a agrupar. Hubo muchas preguntas en el Q&A, por favor sigan plasmándolas ahí. Quisiera empezar juntando las preguntas de Kevin Ibarcena y Johnny Caicedo, que preguntan por los sistemas urbanos de alimentación. Y básicamente lo que dicen es, ¿qué puede aprender la región, LAC, del estudio, tomando en cuenta las barreras que existen en la región? Y Kevin resalta el tema de la voluntad política, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento de voluntad política que ustedes pudieron ver en las ciudades donde trabajaron y que podemos como extrapolar para tomarlo en consideración en nuestra región? No sé quién quiere tomar esas primeras preguntas, una combinación de ustedes. Adelante.
No sé si Ana quiere empezar y después Florent y Eva agregan. ¿Sí? I'm going to give you the floor first, now that I spoke too much, I think. Sorry. Ana, maybe on this one, no? You don't want to... It is more based on what you worked on before, maybe. Conoces la región, entonces creo que de pronto puede. Ofelí, ¿podrías, por favor, sí, claro. En el caso de Manuel Castillo? Sí, sí, mira, la pregunta es la siguiente. O sea, ustedes miraron sistemas urbanos de alimentación de Europa y la pregunta es, ¿cómo se plasma eso al contexto de América Latina? Uno. Y dos, el tema de la voluntad política que es tan clave, ¿cómo lo vieron en lo que pudieron observar en Europa y conociendo la región, cómo piensan que eso toma forma en lo que se podría trabajar en la región? Y bueno, por lo primero, por las normativas que es la, o las reglas, digamos, que se vieron en Europa, en realidad para América Latina, y es algo que, desde las primeras preguntas, me parece que estás agrupándoles, ¿no? Es nuevamente particular en los contextos, ¿no? Que no es lo mismo, o sea, hay muchos paralelos, en realidad, muchas diferencias dentro de cómo hemos observado que se da la distribución, las respuestas, ¿no? desde las normativas, ¿no? desde este contexto macro, en Europa con Latinoamérica, ¿no? Podría sí identificarse que hay oportunidades desde los sectores tradicionales, ¿no? que tienen nuevamente retos, ¿no? desde esa implementación de normativas que puedan apoyar a su promoción. En el caso de los proyectos mismos, ¿no? podemos ver quiénes son los actores que están participando en su promoción. Más que en la regulación, o más que en aspectos, como veía en una pregunta, ¿no? que hablaba sobre aspectos de seguridad, ¿no? quizás podríamos preguntarnos cómo desde la región, y creo ahí, bueno, un poco de defensora de lo local, pero desde el aprendizaje global, creo que es importante reconocer esas particularidades desde América Latina, ¿no? Que no tenemos quizás un sistema, o nuestros sistemas no están compuestos con las mismas participaciones, con los mismos shares, ¿no? digamos, de mercado. Y eso fue interesante, ¿no? Poder verlo en el paralelo con Italia, por ejemplo, ¿no? en el tiempo que estábamos allá, investigándolo. Ahora hay un programa que promueve los mercados, hay otras normativas que ven sobre ellos. Hay una diferente forma de decisión sobre el sector. En el caso de Latinoamérica habría que preguntarnos cómo está estructurada nuestra decisión sobre el sector, quiénes están participando, ¿no? quiénes participan justamente sobre la gobernanza de los sistemas alimentarios, qué es lo que tenemos claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, que podría también mencionar, es difícil hablar de un solo actor que podría intervenir en la toma de decisiones, ¿no? por ejemplo, en la distribución alimentaria urbana y de mercados, ¿no? Se tiene a veces una mezcla de competencias, ¿no? Y de escalas también, ¿no? de decisión, que bueno, añaden a los retos, ¿no? en la implementación. Sin embargo, creo que es importante desde la región atender que hay nuevos actores que se suman. Estaba viendo entre los participantes a quienes forman parte de plataformas de gobernanza, digamos, desde la sociedad civil, que tienen una importante contribución a poder aclarar parte de esta complejidad, a promover normas, ¿no? que puedan responder mejor a cómo se da la distribución en nuestros países, en la región. Por ejemplo, prestando más atención a ciertos lugares, como decían, ¿no? o sea, la forma en que está organizado en nuestro caso podría llamar más la atención del sector tradicional, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades desde el sector tradicional? ¿Qué vendrían a ser los mercados, las tiendas? ¿Cuáles vendrían a ser los retos o las nuevas formas de distribución que estamos adaptando, ¿no?
¿Es el e-commerce parte de lo que necesitamos ahora atender o es primariamente otro aspecto? Y creo que de ese lado las plataformas son actores importantes para poder llamar la atención hacia ello. Y el sector privado, ¿no? También con una mayor participación. Y perdón que estoy mezclando quizás ideas, pero estaba pensando en trasladar los aprendizajes y fue importante ver ese paralelo, ¿no? Como les decía. Entre cómo se dan las decisiones y cómo se dan los siguientes pasos en Europa, a partir de este estudio y cómo lo estamos observando para Latinoamérica. Gracias, Ana. Florent, Eva, ¿quieren agregar algo? No, it's fine for me. I mean, we already developed a lot on this one. Ok, listo. Quisiera pasar a la pregunta de Elida Ansaldo, que pregunta sobre las normas para seguridad de los alimentos. Eso sale mucho de nuestro campo urbano, entonces les quiero pasar la palabra a ustedes para que echen un poco de luz al concepto normativo. Y de pronto, si nos pueden decir en qué medida las ciudades intervienen ahí o no intervienen para nada, de pronto les puede dar un poco de indicaciones a la ciudad. You mean the cities or directly the wholesale market, you mean? Ophelia, I can't hear you. Ella está preguntando sobre cómo se fundamentan las normas para la seguridad de los alimentos. O sea, ¿cuál es el origen de estas normas? ¿Quién tiene que establecer esas normas para la seguridad de los alimentos? ¿Son decisiones que se toman a nivel nacional o a nivel local? Que es también un comentario que hizo otra persona, ¿no? O sea, que dicen, bueno, nosotros a nivel de la ciudad, la verdad, no podemos hacer mucho porque muchas cosas que se deciden sobre la seguridad alimenticia ocurre a nivel nacional. Entonces, hay esta tensión siempre entre qué decisiones va a tomar el gobierno nacional y qué puede hacer la ciudad. Entonces, ¿cuáles serían como los pockets, los espacios donde sí las ciudades podrían normativar o establecer política o marcar por lo menos línea y realizar cambios? Okay, if I can say something about that, in terms of food safety, usually what we notice, let's take mature food economies, so let's Western countries, it is a national regulation. The thing is that it has to be actually implemented. So you can have a regulation, but if you don't have a place to implement it and to enforce it, it is quite complicated. And basically what we've noticed is that the role of wholesale food market, not only the wholesale market, like the urban wholesale market once, but also the rural wholesale market at the aggregation stage, more closer to, production areas, they play an essential role for the enforcement of the food safety regulation and the national ones. Because usually you find the national food safety agency present in this infrastructure. So they play basically a fundamental role for that. What you see mostly is that there is a difference between the food safety enforcement between products going for export, for example, and food safety for enforcement for the products on domestic market, which is like something that is absolutely not understandable. Let's say that we have more requirements when we want to export. So we will have different supply chains that are very controlled with cold chain, for example, that is a way of enforcing this food safety. And when it goes to the domestic distribution, we see that actually we don't care a lot. We don't care so much because we think that enforcing food safety will have an impact on the final price for consumers. And also because it is a direct impact on the supply chain, on the cost on the supply chain. So I would say that I don't have an answer, but basically I would say that marketing infrastructure such as wholesale food market, and so wholesale food market as a network, wholesale food market as a network of from rural to urban wholesale food market play this role for domestic distribution. And they are the place where the national regulation on food safety can be implemented, can be enforced,
because they are the places where the products arrive and where they are bought by the final retailers. So I don't know if my colleagues have something else to add on that. Ofeli, creo que las preguntas son bastante interesantes y nos invitan a tener mayor profundización, ¿no?, del tema, porque hemos tocado dar una visión desde la visión, digamos, los aprendizajes desde Europa, ¿no?, que nos invitan a pensar en cómo ocurre en la región y cuáles vendrían a ser sectores estratégicos. Pero como vemos en las preguntas, hay muchos aspectos involucrados, ¿no? Las normativas, o sea, no solo las normativas para seguridad alimentaria, para la gobernanza de los sistemas alimentarios, sino también para los usos de suelo, para la inocuidad, ¿no?, que es a lo que ahora se estaba también refiriendo Florán, y muchas otras. Y creo que es tarea todavía pendiente, ¿no? No los hemos visto, la mirada sistémica, que es también algo de lo que es parte de lo que venimos a compartirles, ¿no? La mirada sistémica, ¿no? La interconexión que se da para la distribución alimentaria, para el acceso, para el abastecimiento, ¿no? Y es una mirada sistémica que no es, al decir sistemas alimentarios urbanos, no es que estemos excluyendo lo rural, ¿no? Y no es que estemos excluyendo lo que está fuera de la urbe, más bien es que es poner la mirada en la urbe para poder entender que tiene varias interdependencias, ¿no?, a nivel local, a nivel global también, ¿no?, porque si vemos la procedencia de los alimentos solamente o de cómo los precios están siendo afectados, podemos darnos cuenta. Creo que es una invitación, todas las preguntas estaba viendo son invitaciones para ver dónde justamente están estos puntos neurálgicos, ¿no?, como se dice, esos puntos clave, ¿no?, para atender la distribución sostenible, la participación de quien, por ahí, ¿no?, quien decía cómo llega al mercado. Y da pie quizás para las próximas discusiones, ¿no? Creo que sí hay que empezar a pensarlo, ¿no?, a pensar qué es lo que tenemos en la región, cómo funciona, cómo son nuestras, como uno de los comentarios que nos hacía Sofelino, ¿no?, cómo se están dando nuestras relaciones dentro de la región, de qué podría servirnos tener redes dentro de la región. Y justamente es eso, ¿no?, el entender cuáles son nuestras particularidades, cómo nos relacionamos, incluso para el abastecimiento mismo, en lo que comemos, ¿no?, y cómo llegan los alimentos hacia nuestras urbes, hacia nuestras comunidades, que estamos ahora intercambiando, que es importante atender desde las logísticas, que podemos aprender entre ciudades para poder implementar dentro de la logística también de manera independiente, pero también interconectada. Tenemos formas y tenemos mecanismos dentro de la región, ¿no?, los acuerdos, ¿no?, los acuerdos comerciales, los intercambios, van cambiando, pero están y hay que también considerarlos. Entonces, bueno, Quisiera agarrar unas preguntas antes que cerremos. Hubo una pregunta sobre el rol de los intermediarios. Hay esta percepción en la región mucho que al final el mayorista es otro intermediario y que se le hace muy difícil al productor de llegar directamente al consumidor. Ustedes levantan mucho el tema del e-commerce, que nosotros lo vimos en la región en el COVID, o sea, en el video que hicimos el año pasado, vimos que Bogotá trabajó muchísimo capacitación de pequeños productores justamente para que puedan vender sus productos directamente a los consumidores. Ustedes, a ver, la pregunta es, ¿eso lo ven como, lo resaltan en el estudio como una línea como común, diría, como en todas las lecciones aprendidas, ¿no?, el desarrollo del e-commerce? ¿Cuál sería como el contexto básico en el que se podría desarrollar? ¿Es algo que han empezado a mirar o es algo que sería como objeto de más indagación en su trabajo con el Ibierdi? Y de pronto ahí, Florent, Eva, si nos pueden contar un poco cuál sería el paso próximo de su trabajo con el Ibierdi, porque así nos podemos como inspirar para trabajos nuestros también. Okay, Ofeli, if I can, I just reply to the first, the beginning of the question, let's say, the one on the intermediaries and wholesalers. And it is true that not only in Latin America,
mostly in all emerging and transitional food economies, you have this vision of middlemen that are the bad guys, which actually, the role of middlemen is clearly to build the bridge, the linkage between the production area and the urban areas. Most of the production would stay in production areas if these middlemen were not there. And I think we have to be clear on this and stop saying that, of course, maybe there are too many, maybe they are not fair, maybe they do not respect. But the fact that they exist is that because they need, there is a need, there is clearly a need. So this is important. I think I would like also to, there is a big difference between, let's say, middlemen in transitional and emerging food economies that are clearly intermediaries bringing the products to the consumption areas, and the wholesalers in, let's say, mature food economies that are wholesalers that select the products, select the products, pack it, basically, make it marketable, okay? There is a marketability that is important. They have the connection with the buyers, of course, but at least they know exactly what they need. And they participate, in fact, in improving also the final quality for consumers. So, it's not like saying, okay, everything is working well with intermediaries. Absolutely not. But it's also like saying that wholesalers have a role, and this role is really important for the entire supply chain and basically for the final consumers. I wanted just like to say something on this, and please, Eva, to you, over to you. Yeah, I think I'd just like to add to that. I think there's opportunities in terms of also like e-commerce development and a lot of innovations in this space that are occurring, and countries in Latin America should be open to that. For instance, in China, you have a big like e-commerce service provider called Meituan, and what they're doing, not necessarily cutting out middlemen, but they're expanding to rural areas by doing something called community buying, where they in rural cities appoint someone, a person to basically aggregate orders from Meituan and then deliver to people in that community. So not necessarily cutting out middlemen, but maybe e-commerce serves opportunities to create new forms of middlemen and directly interacting with consumers. So just wanted to add that. In terms of next steps, I think at least in the FAO EBRD study, we're still developing these operational briefs. One is really focused on modern distribution and e-commerce development. And we're just exploring the way that these new models that are emerging, how can they basically be adopted in a way that not necessarily cuts out middlemen, but maybe makes their roles more efficient, maybe creates new types of roles. And importantly, really also makes the whole the supply chain more sustainable. I think what's really important is to focus on the greening aspect and in creating, promoting supply chains that really focus on reducing as many emissions as possible. So sorry, I kind of went a bit more broad, but yeah. Thank you, Eva. Thank you, Florent. Two other questions that I'd like to put together. Alejandro Silva de Ecuador mencionó uno de los tópicos que ustedes resaltaron como cosas para hacer, que es el tema de la reconfiguración de los mercados mayoristas en las ciudades. Y Alfredo Manrique menciona el tema del ordenamiento del uso de suelo en ciudad, ¿no? Entonces, y ahí, juntando esas dos preguntas, el tema es para las ciudades, trabajar con uso de suelo en un entorno bien limitado.
reubicando infraestructura, cambiando normativa, es una tarea enorme, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo están pensando en los países donde están trabajando y cómo lo ven posiblemente en la región? Sí. No sé, Florent, Eva, Ana. Si primero nos pueden contar cómo lo ven en su estudio y después extrapolando a la región, si tienen unas ideas, pero si no, solo el estudio. Ana, you want to jump in? Sí, estaba pensando. As you wish. Sí, estaba pensando en las políticas de uso de suelo. Por ejemplo, en el caso de los mayoristas, sí hay aprendizajes importantes, ¿no? Y nuevamente va desde cómo, desde estos principios de mejora, ¿no?, que mencionábamos, que pueden contribuir al desarrollo, ¿no?, de ese tipo de infraestructuras, ¿no? En el caso del ambiente macro, hay localidades, hay ciudades que tienen una mayor claridad, digamos, de las normativas, en dónde es que se pueden desarrollar esas infraestructuras, o hay procesos que permiten que haya una mayor flexibilidad en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y el caso, bueno, pensaba en los casos de China, no recuerdo si era Beijing, Florán, donde había, bueno, uno de los propietarios del suelo era la comunidad y hubo una mayor... hubo una buena comunicación entre comunidad y gobierno, digamos, gobierno local, para poder permitir el desarrollo del mercado, ¿no? Dentro de las regulaciones había una mayor claridad para que eso pueda proceder sin que sea todo lo contrario a un conflicto social, ¿no? Con una mayor participación, más bien desde la comunidad propietaria del suelo. Y en el caso de Mercamadrid, ¿no?, que se tiene también un área grande, que posibilite expansión, que posibilite adaptabilidad. Nuevamente, ahí es más que una... que políticas que tienen una mayor claridad desde la propiedad, ahí es quizás una políticas que tienen una mayor visión sobre cómo se quiere el desarrollo urbano, ¿no? En el caso nuestro, bueno, en el caso de la región, ¿no?, ¿Cómo veríamos a las políticas, ¿no? ¿Qué es lo que se está, hacia dónde se está tendiendo? ¿Cómo es que se configura? Creo que esa es una de las preguntas pendientes, pero en los casos observamos algunos de estos tonos, ¿no? Flora, ¿querías comentar? Would you like to? Yeah, I would like just like to say relocation of wholesale food market is the big trend, okay, globally. You have really a lot of projects of relocation right now. Just can say about I'm working on the relocation of 5 wholesale markets in Morocco right now, working in Uzbekistan, in Tashkent, on the relocation of the central market. So the matter of land, of course, it exists and it is always difficult. But you have to consider as a urban authority, the big issues of keeping wholesale market within your city, and what that means in terms of congestions, of impacts, environmental impacts, and also about the attractiveness for the different food operators. Because if I am a food operator, I will never go back to a wholesale market that is congested and where I take 2 hours to get there. So it represents for me a clear transaction cost to get there. So relocation is based on evaluating this transaction cost and also these environmental impacts and congestions in the cities. And also the valorization of the land that you will also make available in the city centers and how you will use it. So it is always a win-win situation, you know. It's not like it has to be considered. Yes, in Latin America, you have big cities, big metropolis, but I mean, you have the same in plenty of countries around the world. And today, relocation is not an issue. It's not an issue to find 80 hectares, 30 hectares around the city,
close to main connection networks to go directly in to be connected both to the UN centers and also if it is the role of the wholesale market to regional distribution. So I think for me, yes, there is a need to improve the acquisition of land, but it is a matter of priorities. It is a matter of priorities. It is a matter of also understanding what is the role of wholesale food market today in your urban distribution systems. And I think clearly it is exactly what we are trying to demonstrate in these guidelines, is that they are essential. It is what we demonstrated in the EBRD, EBRD study, is that without diversification of channel distribution channels, you don't have resiliency. So it is a matter of priority, if I can say. Thank you, Florent. Pour fermer, para cerrar, quería, hubo una pregunta y tú indicaste que lo querías abordar oralmente, que era el tema de si existen casos en la región, en el estudio. Entonces yo creo que no existen y es justamente una propuesta que ustedes tienen, por una parte. Y junto a eso quisiera que, ya que estamos haciendo este webinar con la red de ciudades y que ustedes sí resaltaron en su estudio la importancia de las redes, ¿cómo ven que una red de ciudad como la nuestra puede empujar los temas y seguir trabajando en el concepto de mercado de alimentos? Y podemos cerrar ahí. Les dejo el espacio. Sí, Ofeli. Bueno, es algo que me refería también anteriormente, ¿no? Es el valor de las redes, eso es el permitir aprendizajes, ¿no? El compartir prácticas. Eso por un lado, sobre las mismas infraestructuras se pueden compartir realmente muchas experiencias. Existe la red de mercados mayoristas, ¿no? Para Latinoamérica, que se llama Flama, que está conectada, trabaja cercanamente a la oficina regional de Latinoamérica de FAO. Tienen reuniones periódicas y sé que ha habido un compartir importante. Tienen incluso publicaciones que se pueden encontrar en internet. Y bueno, desde ahí podemos empezar a ver, ¿no? Qué es lo que han estado intercambiando los actores y cómo podría haberse traducido si es que el intercambio se da a mayor escala, ¿no? Entre las ciudades y no solamente desde la visión del mayorista, sino también desde otros actores, ¿no? Como veníamos diciendo, hay varios que están participando, ¿no? Y una red de ciudades permitiría eso, ¿no? Y ya no solo pensando en las infraestructuras mismas, desde donde se puede aprender, creo que también el intercambio permitiría que haya una mejor identificación de oportunidades, ¿no? O de esos caminos para la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios urbanos, ¿no? Si es que nos quedamos solo desde un sitio o desde una mirada, no sé, es que partimos solo desde el mayorista quizás, o solo desde la mirada de las organizaciones internacionales o de las autoridades, podemos tener solo una mirada parcial de lo que quizás hay en potencialidad en mayor escala, ¿no? Como decía, se pueden encontrar, pensando en una red de ciudades, ¿no? Quizás posibilidades de mejorar la logística que se da entre países, ¿no? En los intercambios de productos que ya tenemos. Y bueno, mejorar también otras redes, quizás, o otras operaciones que se dan a nivel urbano que se ven vinculadas a la distribución alimentaria urbana. No solamente es una distribución de alimentos, pero es también, como les decía, flujo de personas, de productos, desarrollo de varias infraestructuras que se interconectan y por ahí también es importante desarrollar los aprendizajes, ¿no? Y las colaboraciones, ¿no? Y las oportunidades de inversión, que creo que también es parte de lo que necesita atención, ¿no? El que se pueda aprender desde ahí, pero que también que se puedan identificar dónde es que se pueden encontrar o cómo avanzar hacia ellas. Es un aspecto, creo que puede partir de esa red, ¿no? Gracias, Ana. Florent, ¿nos quieres platicar de los casos de América Latina?
potenciales. Well, in Latin America, I'm not specialist. So I'm a bit like sorry to be like, and I think they said a lot about it. Let's say that it is important, I mean, for us to, I think there was this topic also of governance of food systems, you know, that is like very important and always coming back. And we see that during the COVID-19 crisis, the poor organization of this governance and the fact that most of the decisions that were taken were just in emergency without any kind of consultation. I think, okay, let's say that for me, through these guidelines and the study we did on wholesale food market, we truly believe that the governance of food systems could be really improved through the wholesale food market, because there are places of aggregations of all the stakeholders of food distribution, from producers to wholesalers, but also with public authorities and the buyers, the final buyers. You have the retailers, everybody is there. So basically, this wholesale market represent a great opportunity to pilot the food systems and to actually share knowledge, share between all the different stakeholders when we have big challenges like it was during the crisis. For example, it is very relevant that you see that in France, for example, or in Spain, these wholesale food markets played a huge role in the COVID-19 crisis. They were consulted by the national government, because they were organized in network, because they have a strong network, because the government is directly involved in this network, because, for example, Mercasa is shareholders of all the wholesale market in Spain. So what I mean is that there is also something like to think about the role of wholesale market in terms of governance of these food systems, where you find all the public and private stakeholders, and they can be really used to the best way. We had a talk, just like to tell you, we had a talk with the Rome wholesale market, with the manager, the director. And actually we talked about that, and he was saying exactly what we said. It is wholesale food market should be the place for governance of food systems, because today they have been identified as the place for building resiliency and the place where you have all these stakeholders. So I think today there is a big reflection about that. And I think that through the wholesale market and their network, we can really definitely improve this. So it was not really your question, but I wanted to at least to develop on this, because it is really important to consider, because it is a very useful tool. And we have it today, we have to improve it, we have to upgrade it. It is not the same kind of infrastructure everywhere. It is not managed the same way everywhere. We have different challenges, but I mean, there is an opportunity to improve their management, their governance, and finally the governance of food systems. Thank you. Thank you, Florent, Eva. Do you want to add something? Are you okay? Okay. Well, hay todavía bastante preguntas, mucho interés. Vamos a mantener el chat abierto y poder responder. Como saben ustedes, este tema lo empezamos a trabajar el año pasado. Hay mucho interés de parte de ustedes de seguir trabajándolo. Este año ese es el primer evento que estamos haciendo. La idea es hacer dos más este año. Y creo que la idea para nosotros que trabajamos con ciudades es que tradicionalmente veníamos rehabilitando los mercados y nos estamos dando cuenta que hay mucho más para hacer desde la perspectiva de una ciudad, no solo el entorno urbano que está alrededor del mercado con los temas sociales y de salud, pero también temas de desechos, que fue una de las preguntas que no pudimos abordar. Pero también, como lo acaba de mencionar Florent, el tema de gobernanza, ¿no? Y de cómo unir la variedad de actores, sobre lo cual habló Ana María,
Y creo que con el contexto de resiliencia, que por el cambio climático, por el tema del COVID, todo el mundo está mucho más como sensible a ello. Queremos, cuando trabajamos con ciudades, trabajar mucho más con el entorno natural. Y ahí están los vínculos y creo que anclar nuestro trabajo en el mercado como un elemento de una cadena de valor es clave y lo seguiremos haciendo. Con Floro, Eva y Ana María seguiremos conversando, viendo oportunidades de intercambiar y de trabajar juntos. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy y seguimos adelante. Bonito día a todos. María Camila. Solamente agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Seguiremos esta conversación. Vemos mucho interés de parte de las ciudades en todos estos temas. Así que esperamos poder seguir hablando sobre esto juntos. Muchas gracias. Gracias a Florent, a Eva y a Ana María por acompañarnos hoy. Y gracias, Ofelí. Buen día.